Buenas noches, hola familia y amigos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Y hoy traigo un tema de zapatos, que es algo que nos fascina a todas las mujeres. Y pues yo aquí tengo cierta cantidad de zapatos que no los uso todos, pero los compro porque me gustan y pienso que un día de repente pues yo los voy a usar. Entonces tengo aquí unos de tacón medio, que son los que yo más uso. Tengo mis tenis de salir. Voy a pasarme por acá. Tengo estos que son como plataforma, que son unos zapatos que son muy, muy cómodos, son muy suaves, esto no pesa mucho y estira. Tengo estos color como gris. Tengo un pie muy chiquito, soy 5, creo que me los he puesto tan solo una vez. Y tengo por acá estos que son color silver, también estos son más altos. Tengo estos negros de poquita plataforma. Tengo mis tenis que uso como para salir. Tengo unas botas que las tengo desde el año pasado, nunca las he usado, unas como botincitos, no botas. Ah, estas son de mi niña, apenas los agarró. Y por acá yo tengo estos, también son como de un medio tacón. Tengo estos son flat de piso, que también nunca los he usado. Son zapatos muy, muy bonitos. Tengo también estos por acá. También uso de medio tacón. Y tengo por acá. Estos sí, me van a disculpar, porque son los que uso mis chanclas del diario. También estos zapatos son muy cómodos. Los uso del diario, mis pantuflitas, mis tenis del diario. Estos son como los de salir, estos tenis. Y estos también, como para mandar acá, que ya necesitan una lavadita. A mí no me gustaron. ¿No? Ok, mi niña, ahora les quiero mostrar sus zapatos. Aquí son mis nuevos zapatos. Quiero caer en el Macy's. Y aquí están mis pantuflas. Pantuflas. Wow. ¿Cómo Pantuflas. se llama el animalito de las pantuflas? Un fox. Un fox. Sí. Y Es todo. estamos hablando aquí de puros zapatos. Esos son unos como botincitos, botines. Estos son como unos así silver de tacón. Estos son como... Estos son como gray Ajá. con como triángulos. Y estos mi mamá dicen que están Son suaves. como unos de mis favoritos. Y sí están suaves porque poquito a veces cuando mi mamá no está aquí yo me la puso. Ay, ya se los pone cuando yo no estoy acá. Y tengo estos por Estos aquí. me gusta el color. A ver, Arole, esos son tipo como gamuza. Levántalo y hazlo para acá. Para acá, más para acá, más, más, más. Así son como un tipo gamusita. Y Estos me gustan porque era cuando yo estaba bailando como bailarina y me gusta por mi mamá. estos están muy, muy bonitos, nunca los he usado. Y es donde lo hablemos, son las chanclitas que uso diario. Estos también, mis tenis también. Estos que necesitan una lavadita, mis pantuflas. Las pantuflitas de mi niña. Y pues tengo estos por acá también. Yo creo que me los pasé. Estos. Estos me gustan bien mucho. Y por aquí yo tengo cositas que compro también en 99. A ver si ella los va sacando. Oh, ahora yo me compré estas chanclitas también. A ver, la saco, Pacho. Las agarré en especial.
Aquí está. La vamos a poner por aquí. Uy. Para que la admiren. Y pues no se necesita tener tanto zapato como caro, sino como lo necesario, no porque nos gustan. Estos me costaron, no sé si por ahí se ve. Creo $4. También junto con estos que traigo ahorita. Estos me costaron 7 y la verdad están como... ¿Cómodos? Cómodos, ajá. Y... para andar en casa. Mi mamá compró otros. Otras de la 99. Y 1.99 tengo esas y compré otras. Porque se me hicieron cómodos. Y... y cositas que compro yo en la 99. Es como esto, porque mi mamá hace mucho cosas de esto. De coser, de costura. Sí. So, mi mamá va a hablar porque voy a agarrar algo que ella me compró ahorita. O no ahorita, cuando hace estaba rato. En, yeah. Cuando estaba en escuela. Entonces, así como pueden ver, es como una cierta cantidad de zapatos que tengo, pero en realidad yo casi no salgo y nomás lo compro porque pienso un día lo voy a usar y me gustan. Estos días viene tiempo de frío para usarlos. Ok, ya estoy para atrás. Traí mi pillow que mi mamá me compró, a ver, nomás traigo acá. Ella quiere mostrarles una almohada que una mi mamá, almohada que mi mamá me compró. Y a ella le gustó bien, bien mucho. Sí, me gustó. Tiene así escrito como pequeñas, como mensajes. Sorry, ya le dio un almohadazo a la cámara. Y aquí tiene muchos como mensajes muy, muy, muy bonitos. Y este. Y tiene aquí grabado así sus mensajes. Y te voy a enseñar una cosa que está bien importante de yo. Y por aquí tengo cositas que yo agarro en la 99, como este, que es como para que las sombras fijen más y duren más tiempo. Duran más tiempo. Y tengo aquí también cositas que agarran a 99. Este es como... a ver a lo lea porque de cerca no se ve. Como para las manos. Para que son como guantes para las manos, para que estén un poco suaves. Y pues por ahora es todo lo que yo les quería mostrar. Y te voy a enseñar una más cosa que es mucho importante y mi... ¡Wow! Es mi favor cobija cuando yo estaba chiquita. ¡Wow! Esa es su favorita cobija de un... ¿cómo se llaman eso? ¿Sábila? No, sábila. No. Es mi mamá. Unicorn. Ya, ajá. Unicornio y es con Barbie. Sí. Y esa es como Barbie's su favorita cobija. Pero ahorita el tema es como de los zapatos, que yo no sé por qué. A veces pienso eso, ¿por qué nos gusta comprar tantos zapatos? Y en realidad, pues casi no los vamos a usar, pero así somos las mujeres, nos gustan. ¿Y qué le vamos a hacer? Si tenemos, pues vamos a comprarlos. Y estos son los que mi niña se agarró. Me gustaron mucho. Es para mi disfraz. Para su disfraz, que aquí lo tiene. A ver, muéstralo de mini. De nerd. De nerd mini. Ajá, y se agarró esos. Y a ella le encanta todo, que es botas, tacones. A ella le fascina mucho. Y aquí estoy por acá. Bien, bien sudada. Aquí hace, no se ve por acá, pero aquí se ve poquito. Aquí hace como mucha, mucha, mucha calor.
También vengo con Ah, ya guantes. enfoqué otro lado. Y este es como su disfraz de ella, de mini nerd. ¿Nerd? Gender. Y espero que les guste este video. Aquí nomás lo que yo quería como resaltar es que a veces las mujeres compramos tantos zapatos. A veces porque nos gusta, a lo mejor no lo vayamos a utilizar, pero nos gusta y así somos las mujeres y pues los compramos. Como yo tengo mis tenis como de salir, mis tenis como de andar en casa, mis zapatos, mis huaraches de andar aquí y los que uso como cuando hay un party en familia o voy a cenar o a algún otro lugar. Y pues estos son mis pequeños, ¿cómo es? Pequeños, Yo como no tengo un closet grande de zapatos, pero sí tengo aquí unos poquitos zapatos que de por sí yo casi no salgo, como que sí son varios, como que sí son varios. Y espero por aquí que les guste este video, y queremos ir al baile. que les den like, que se suscriban a nuestro canal, que lo compartan Es y más chino. que me sigan y qué más, que le den. Un like. Ya, hasta luego.